¡Ey! ¿Qué pasó? ¡Y bienvenidos! Muy buenas a todos, chicos, chicas, que se paren las rotativas, que todo pare, porque hoy es un día espectacular, tanto en el canal como en mi propia vida personal. No voy a irme por las ramas, sé que siempre digo lo mismo, pero intento hacerlo lo más condensado posible. Hoy es el día que tengo en mis manos por primera vez un Hot Toys. Una Hot Toys, una figura high-end. Es la primera que tengo en mi poder y no puedo estar más orgulloso de compartirla con vosotros. Sobre todo por dos motivos. Uno, que es mi Vengador favorito, sin duda alguna el personaje que en Marvel y el UCM hasta día de hoy creo que es el más carismático y el más espectacular de todos, independientemente de lo que hagan unos o lo que hagan otros, y que esta figura de equipo, sí chicos, lleva desde el 3 de febrero en aduanas. Efectivamente, la compré a mediados de enero y lleva desde el 3 de febrero paralizada en aduanas. Como os podéis imaginar, después de la inversión que le metí, el hype por comprar un Hot Toys, toda la movida, os podéis imaginar cómo ha sido el ansia viva que me ha corroído por dentro durante nada más y nada menos que más de 3 mesazos. Así que sin más dilación, vamos a ver ya qué tal este Mark 47 Diecast. ¡Wow! Aún no me lo creo, hermano. ¡Aún no me lo creo, tío! ¡Dios! Os he ahorrado el trámite de la caja esta de Brown, de Coffee Box, y estamos ya con la pedazo caja de arte. Espero que con las iluminaciones se aprecie igualmente la brutalidad y el tamaño de esta figura. Mirad, la puedo llevar así como ¡Hey, yo! ¿What's up? Es la versión de Mark 47, para quien esté un poco empanado, de la película Spider-Man Homecoming, que para mí es una película que me encantó, independientemente de lo que muchos digan. A mí estos inicios de Spider-Man, pese a que sea así un poco más chavalín, me moló mucho, me pareció muy dinámico. Y el papel de Tony Stark en toda la transición de Spider-Man me ha encantado. Es como el mentor, buen rollero, principio pasota, luego... ¡Guau! Es que el viaje de Peter y de Tony para mí ha sido de lo más... ¿Sabes? Que me ha tocado el pecho de todo el UCM y no podía elegir mejor figura que este Mark 47, que además en su momento, que no es que a mí me importe un pimiento, ¿vale? Pero en su momento se pudo considerar un poco un grial dentro de todos los Iron Man que existen. Y bueno, sé que tiempo después Hot Toys lo volvió a sacar al mercado, se le denominó lo que comúnmente decimos como refrito, y sé que muchos se cagaron en la leche, pero bueno, es lo que hay. Yo al final lo he vuelto a pillar de segunda mano, así que en cierto modo también para mí no es nada novedoso, es también una cacería que he tenido que hacer por los mundos de la segunda mano, y lo más importante es que aquí está. ¿Qué decir aparte de la belleza? Pues bueno, que la textura de la caja es bastante diferente. No sé si alguno ha tenido algún Hot Toys en sus manos, que ya sé que sí, pero entendeme lo que quiero decir. Pero se nota muy sólida y con una textura, pues, diferente. Vamos a ver qué hay en el interior. Bueno, como ya os he indicado, es una figura de segunda mano. Entonces no le puedes pedir peras al olmo. Está un poco tocadita. Se ve que en la aduana han tenido que revisarla o lo que sea, porque en las fotografías que me envió el vendedor estaba inmaculada. Aquí podemos ver el Mark 47. Veis que suena un poco sueltecito y me ha tocado un poco los huevos esto de aquí. Como podéis ver, la caja por aquí está un poco doblada. Imagino que de meterla con prisa hacia lo rápido. Pero bueno, es lo que hay. Tampoco voy a matar a nadie. Lo importante es que ya esté aquí y vamos a ver qué encontramos en el interior de esta movidita. Vamos a fluir dentro de las cosas más técnicas y que no nos importan mucho, como son, por ejemplo, pues el sujetapelotillas de la peana, como queráis llamarlo. Tenemos el palo este flexible para poder hacer poses dinámicas, así como voladoras y demás. Luego también disponemos de chorraditas. Bueno, las pilas, está vacío porque en teoría deben estar dentro. No sé, imagino que ya se habrá quedado sin batería. Tengo que leerme el manual porque esto es un misterio hasta donde yo sé. También aquí más enganches de la peana. Tenemos una pincita que imagino que será para poner las pilas o no tengo ni idea. Repito, es mi primer Hot Toys, así que no me pidáis tampoco mucho. Y por supuesto tenemos, bueno, pues la peana como tal, ¿vale? Tenemos ahí Spider-Man Homecoming, tenemos ahí
el nombre de Iron Man, aún con el plastiquete y todo, el muchacho no se lo ha quitado. Y como podéis ver, tenemos aquí, bueno, pues como indica, es de 2020, imagino eso, que es el reissue. Porque no sé exactamente cuándo salió la pieza oficial, pero sinceramente, me importa un pimiento. Pero bueno, es lo que hay. Esto es más o menos lo técnico que a nadie le importa, que está dentro de la cajita. Vale, obviamente hay un montón de cosillas que conforman lo que es la armadura de Tony, y hay muchas cosillas que añadir. Tenemos aquí como efectos, ya sabéis, como tanto para volar, como para hacer como que están disparando desde los brazos, desde las piernas. Tampoco hay mucho misterio, no quiero perder mucho el tiempo en estas movidas. Tenemos cuatro, y sobre todo esto va un poco enfocado a este bicharraco de aquí, que es la movida esta que, pues, nos enseña Tony Stark en esta peli, que le sale por la espalda y que es como una especie de dron o cosa así, el de batalla, que le ayuda a poder disparar más y se nos va la olla. Tenemos más movidas, no se aprecia muy bien, pero imagino que aquí se podrá ver. Todo articulado. Como os he dicho, es mi primer Hot Toys, entonces estoy flipando con el nivel de cuidado y detallado de todo. O sea, estos son piezas que van a ir en el cuerpo de Tony. Tengo que investigar aún cuál es cuál, de dónde vienen, a dónde hay que ir. Brillante, espectacular. Todo imantado, todo imantado. Aquí entiendo que estos son los antebrazos de Tony, o parte de los antebrazos, donde podemos incluir esto, donde pues se pueden disparar unos misilitos muy frescos. Aquí se pueden ver, pero claro, es lo que os digo, no me he leído el librito, no he hecho nada, estoy enseñándolos así a pelo, así que perdonadme, porque bueno, es lo que hay. Lo importante es el global, no todo el detallado, pero tenemos todo tipo de cosas, ¿vale? Entiendo que esto probablemente sea el cuello, para que le tape un poco ahí la diferencia entre la articulación del cuello y del pechamen. Y bueno, esto que es una de las cosas por las cuales me he comprado la figura. Pensaréis que no, pero no os estoy mintiendo. Es realidad. Las gafas, las gafitas. Aquí se ven bien, ¿no? Las gafitas de Tony. Pero podéis ver que son las gafas con las que Tony, digamos, que controla el traje y que luego hereda Peter Parker y toda la vaina, ¿vale? Pero es que a mí la estética de Tony con el traje y las gafitas, pues me encanta, sinceramente. Y ahora ya, que os he enseñado un poco lo menos entretenido, os vamos a enseñar lo entretenido, lo que todos queréis ver. Vamos a ello. Vale, equipo, yo ya lo tengo aquí delante mío, ¿vale? Tenemos aquí, bueno, el famoso manual de instrucciones, que es el que voy a tener que revisar 100% para saber qué piezas se quitan, qué piezas no, cuáles son imantadas, cuáles no, dónde va qué, dónde va cuál. Pero bueno, aquí está, imagino que en chino, pero es lo que hay, ¿vale? Ya me pondré a traducirlo. Aquí tenemos una cosa muy guay, vienen dos, pero bueno, he sacado una del empaque para que lo veáis bien. Y es que estamos hablando de... ¡boom! Aquí tenéis primera mano dinámica, por decirlo de alguna forma, de Iron Man lanzando sus característicos, pues rayitos o como queráis llamarlo. Sin duda alguna, especial para las poses dinámicas y que quedan espectaculares. Pero vamos a ver, porque esto solo es el principio de la montaña, no hemos llegado a la punta del iceberg. Para no hacerlo muy tostón y no enseñaros cuatro planos más iguales, entiendo que hay unas que tienen LED y otras que no tienen LED. Pero bueno, básicamente aquí tenemos las manos de Iron Man, que quien no conozca Hot Toys o quien no esté familiarizado con las escalas 1-6, a lo mejor esto lo ven así como tal, pero lo más loco de todo esto es... sí, equipo, las articulaciones de los dedos, totalmente articulables, pudiendo generar cualquier tipo de pose. Ya sabéis cuál voy a probar para que quede bien, ¿no? Pues encima me enfoca. Bueno, ahí tenéis cómo podemos modificar pues las manos de nuestro querido Tony. La figura me venía con el puño cerrado, no puedo modificar esa, pero estas de aquí sí. Aparte, me encanta el rollo de que brillen tanto y tenga ligeros toques Battle Damage. Le da un toque súper guapo. Acabo de poner un poco más de iluminación detrás para que creo que se pueda apreciar un pelín mejor el concepto de lo que estamos hablando. Pero sin duda alguna, es que es eso, es que es high-end, ¿vale? O sea, tengo figuras de terceras marcas que me encantan y que las aprecio muchísimo. O sea, las figuras de Starship Troopers,
Ciciro, que Ciciro no es third party, disculpadme, porque sí que tiene licencias oficiales. Pero bueno, sobre todo la de Starship Troopers o la de Joel Miller de CC Toys, Virtual Toys, tienen una calidad muy guapa, lo que es visualmente hablando, pero los materiales pues son un poco blandiblus o un poco chusteros ahora que tengo un Hot Toys diecast en mis malditas manos. Entonces, lo aprecio, pero ahora he aprendido a apreciar un poco lo que es la calidad del Hot Toys y creo que a partir de ahora, independientemente de mis conocimientos por investigar, ver vídeos, reviews, etcétera, etcétera, creo que la sensación ahora de que cuando pague un Hot Toy sé lo que estoy pagando, voy a tenerla presente y eso ahora ya a mí no se me va a olvidar nunca en la vida. Empezamos con la mandanguita buena, porque hay una escena de la película muy característica en la cual Iron Man va a visitar a Peter, ya más avanzada la película, donde parece que está allí con él, dándole consejos, etcétera, etcétera, y Peter finalmente descubre que es el traje vacío de Iron Man, que ni siquiera Tony está dentro, que es todo, digamos, un poco programado, y aquí nos lo emulan con este casquito vacío, el cual se puede poner en la figura y queda brutal, además de que luego con el esculpido de Tony podemos incluso hacer un custom de él por separado con traje o lo que nos dé la gana, porque además de tener esto vacío que está guapo, nos viene con esto, chavales, nos viene con lo que es la tapadera, entendedme lo que quiero decir con tapadera, entonces podemos generar como un segundo casco de Iron Man casi funcional al 100%. Y eso es perfecto para poder juguetear con la capacidad de hacernos un custom o lo que nos dé la gana. Pero el tema es que tenemos un esculpido de Tony Stark y prácticamente dos cabezas de Iron Man, lo cual es espectacular. Y hablando de esculpidos, es una de las cosas principales dentro de Hot Toys y es una de las cosas principales en cuanto a lo que valen estas figuras. Y aquí tenemos el esculpido de Robert Downey Jr. Obviamente ha habido montonazo de esculpidos, ¿vale? Sé que hubo mucha movida con el esculpido del Mark 85, bla, bla, bla. Me da igual. Estamos en el Mark 47 de mis trajes favoritos y este esculpido como tal, que ya lo he ojeado un poquito, no voy a mentiros, a mí me encanta, me cumple perfectamente, me recuerda al actor y no tengo absolutamente ningún tipo de queja. Y si no, equipo, si no me creéis, juzgar vosotros mismos. A ver si este esculpido de Tony Stark tiene alguna peguita. Es que mirad esto, ¿eh? Ya así. Es que tengo al maldito Robert Downey Jr. en mi cuarto, ¿vale? Aquí lo tenemos. Esa miradita ladeada me gusta. No voy a decir que ¡ah! Que me la torre un poco. Pero está claro que toda esta movida está un poco diseñada para que caigamos en el anzuelo y terminemos haciéndonos con Iron Man. Ahí tenemos esculpido brillante de Robert Downey Jr. inspirado en la película de Spider-Man Homecoming. Y ahí podéis ver Hot Toys. So, we have here our head sculpt of Tony Stark, Robert Downey Jr. from the movie Spider-Man Homecoming 2015, if I'm not bad about. So, let me see. Let's write in the comments down below what you think about this. Oh my god. Oh my god. Si se me va un poco la olla es por la emoción, ¿vale? Pero bueno. Vamos a enseñar la figura, ¿no? Vamos a enseñar la figura. Ya la tengo en la mano, chicos. Voy a quitar aquí las espumitas que vienen en diferentes articulaciones, como son la sobaquera y la ingle. Mirad esto, ¿vale? O sea, no he hecho ni la famosa bajadita ni nada por el estilo. Todos sabemos cómo es Iron Man. Y esto es una maravilla, equipo. Me atrevería a decir que pesa, no sé qué deciros, un kilo. Pero es que esto es otro maldito nivel. Como podéis ver aquí,
sea, tiene total articulación. Esto todo se puede separar ligeramente para poder generar rango completo. Y voy a decir que esto, el hombro, la parte interna, se puede sacar y meter para que sea más fácil lo que es la movilidad del Ironman. Repito, siento si digo cosas obvias dentro del mundo del coleccionismo de Ironmans, pero hay que entender que es mi primero. Tiene LEDs en los brazos, si no voy equivocado, en las piernas, en el pechamen. Aquí veis, ahí sale la luz LED. Y también, por supuesto, en los ojos. Es espectacular. Vemos que tiene rango muy loco también de movimiento, el codo, las patas, veis que todo, bueno, las rodillas, bueno. Y lo que me ha dejado muy loco, es el nivel de solapas, para que me entendáis, que tiene la figura. Esto también es todo imantado, o sea, todo imantado. Lo puedo quitar, como queráis, tenemos ahí el pechamen. ¿Que queréis quitar el pechamen? Se puede quitar, ¿eh? Mirad. Pechamen fuera. Es de locos. Mirad lo que es el pie, o sea, mirad. Podemos levantar tobillera. Levantamos esto. Y es que aún me falta leer el librito este que os digo para descubrir todo lo que podemos levantar, porque pum, 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 pum. A ojo, ¿eh? A ojo todo lo que podemos juguetear con la figura. Es que es de locos. Y todo diecast. Es que la movida es que es diecast, chavales. Es metal. El 95%. Bueno, el 95% no. Pero las piernas seguro que son diecast. Tan fresquitas. Notamos el frío. Y es que esto es espectacular. Yo creo, no voy a mentiros, que ahora mismo no creo que pueda haceros un vídeo en la calle como suelo hacer con las figuras y demás. No porque no vaya a estar guapo, sino porque tengo miedo de que no consiga exprimir al 100% todo lo que puedo hacer con este Iron Man. Bueno, las manos se quitan, aquí hemos dicho la mano de puño. Nada, lo que iba diciendo, chicos, que no voy a sacarlo a la calle porque no voy a poder posarlo todo lo bien que me gustaría. Así que básicamente os voy a poner un par de tomitas aquí, geniales, bien iluminadas, para arriba y para abajo. Cambiaremos las dos caras, le pondremos las gafitas y espero que lo disfrutéis. En el próximo vídeo, a lo mejor, o si me animo a averiguar todas las capacidades de movimientos y accesorios que tiene este Iron Man, pues a lo mejor os puedo, digamos, brindar alguna que otra toma en la calle o en otro momento, o si no, incluso podéis ir a el Instagram de Jay's Opinion, donde probablemente, si consigo hacer alguna foto badass, pues imagino que la subiré ahí para que todos podamos disfrutar de esta increíble figurita. Ahora os dejo con un par de tomitas aquí en plan de chill in the neighborhood. Me voy a limpiar la sangre y poco más. Espero que lo disfrutéis igual que estoy disfrutando yo de tenerlo en mis manos. Un besito para todos y que la fuerza os acompañe. We'll be right back.
pasa? Nada, solo me paso por aquí porque sé que muchos que estén viendo el vídeo les estará dando un pedazo de toque porque no puse bien todas las piezas de la figura de Iron Man, no sabía cómo se encendían las luces, entre otras cosas. Y nada, que ahora ya en el proceso de edición me he parado a leer un poquito el manual de instrucciones y ya he aprendido. Así que voy a sacarle el partido 100% a la figura. Aquí está. Yo creo que estaba en una pose bastante guay. La verdad es que me parecía un poco original. Pero bueno, ya sabéis que no soy partidario de las bases. Pero bueno, para esta figura y para tener una pose dinámica necesitamos el stand como tal. Así que bueno, voy a darle cañita para exprimirla 100% y al menos durante un tiempo sí que la dejaremos en pose dinámica. Solo era para decir eso y ahora os dejo con unos planitos guapos del temita, ¿vale? Venga, nos vemos, equipo. Chao, chao. Así que nada, chicos, ahora que ya sabéis lo que pienso sobre mi Iron Man Mark 47 diecast de Hot Toys, ¿y tú? Concretamente, ¿tú?